Hola, YouTubers. Bienvenidos a otra edición de Conociendo A, uno de los espacios más especiales para mí, donde nos sentamos y tenemos una conversación franca con YouTubers que se destacan en el banco. Hoy tenemos el honor, el privilegio de tener a Harold Rincón. Harold es el gerente de la Oficina de Agilidad. Adelante, Harold. Harold, qué bueno tenerte acá hoy. Gracias por venir a este espacio Conociendo A. Harold Rincón, bueno, primero quería felicitarte, 16 años en el banco, una trayectoria increíble desde operaciones hasta hoy ser gerente de la Oficina de Agilidad. ¿Me puedes contar un poquito cómo fue esa experiencia, ese crecimiento, toda una inspiración? Claro que sí, Baruch. Primero que todo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por este espacio. Te cuento rápidamente, llevo 16 años en el banco, 12 años voy a cumplir este año por el banco, literalmente. Empecé en operaciones como temporal y ahí fue presentándome a diferentes convocatorias que ha habido en el banco y así pues he logrado llegar hasta gerente de oficina de agilidad, pasando por áreas como operaciones, producto, digital y pues ahora la vicepresidencia de tecnología. Sí, una visión transversal del banco, ¿no? Y de muchos años. Cuéntame un poco, ¿en dónde estamos hoy en agilidad? Yo creo que hemos avanzado y es algo que me emociona y me da energía, pero también nos falta. ¿Nos puedes contar qué hemos avanzado, qué nos falta, dónde estamos hoy en términos de agilidad? Claro que sí, Baruch. Mira, básicamente la agilidad en el banco ha sido un trasegar y una escalera que hemos venido adoptando y adaptándonos realmente. De la mano con la transformación hemos venido avanzando, creo yo, en un porcentaje muy adecuado. Hemos hecho las cosas de abajo hacia arriba y ahora de arriba hacia abajo, y eso ha generado que estemos avanzando de una manera adecuada, óptima, y que apalanquemos la transformación en el banco. ¿Qué nos falta hacer? Hay retos importantes. Los retos mucho más importantes son la adherencia al cambio, no tener tanta resistencia a la transformación. Esa generación de cultura que, atado con la cultura YouTubers que tenemos, pues literalmente podamos hacer ese match y poder llegar a tener resultados extraordinarios, que es lo que queremos. Oh, excelente, excelente el punto de cultura, y creo que lo estamos trabajando. El mindset es súper importante. Me imagino que ahí lo estás trabajando con tu equipo, con la organización, con gestión humana, con formación. Así que continúa con eso. Yo creo que podemos avanzar más todavía. Claro que sí, Baruch. El apalancar la cultura, la transformación y la agilidad es una llave clave en todo el éxito de poder llegar a los resultados que necesitamos. Efectivamente, estamos trabajando como oficina de agilidad en asocio con las demás áreas del banco para poder llegar a esos resultados, tanto en las personas como en los resultados del banco. No, perfecto. Y tu experiencia transversal del banco también te da un montón de credibilidad para con las áreas, ¿no? Llegar con ideas, llegar con conocimiento, creo que es súper importante, así que te felicito. Muchas Ahora, gracias. Te quería preguntar un poco de tu vida personal. Yo sé que sos una persona que le gusta la velocidad, que le gusta aprender, que está en constante búsqueda de conocimiento, pero también tienes una frase, ¿no?, que la usas mucho, que la escuché, que es el éxito más allá del éxito. ¿Nos puedes Así contar es. Un poco qué significa para vos la frase? Claro, para mí esa frase ha marcado gran parte de mi vida, el éxito más allá del éxito. Cuando un mentor que tuve en algún momento me la dio, es cómo el éxito no solamente es el resultado, sino el éxito más allá del éxito es cuando yo estoy tranquilo porque di lo mayor de mí, lo mejor que pude haber hecho, con las herramientas que tengo en el momento, con el equipo que tengo en el momento, y eso va más allá del éxito. Es como no solamente el resultado que queremos lograr, sino que de una manera integral podemos dar todo de cada persona y de cada equipo para que ese éxito, que en algunos momentos es solo el resultado, vaya más allá del éxito, y que cada persona, sea el resultado que tengamos, obviamente esté tranquila y ese sea su éxito. El poder tener el éxito más allá del éxito es que yo me siento tranquilo con lo que estoy haciendo porque estoy dando lo mejor de cada persona y lo mejor de mi equipo para lograr los resultados. No, muy bueno y noble también eso de el éxito que uno se siente que llegó, ¿no? Cuando uno llega, no solamente cuando otras personas lo reconocen, sino cuando uno se sienta que llegó a ese punto de éxito. Eso es muy cierto y va atado con el concepto de que es un líder. Un líder literalmente es, o el propósito de un líder es crear mejores y nuevos líderes. Como líderes debemos identificarnos a que el éxito de cada persona es que ellos lleguen a ser líderes. Y como lo decías ahora, llegar a ser líderes, no ser pasivo, poder movilizar a las personas y de esa manera poder llegar a los objetivos que todos queremos. Tener una coherencia entre yo como empleado, yo como cliente y yo como organización, me siento bien y cómodo. No, qué bueno, qué orgullo escucharte y qué contagio de energía.
Ahora, un poco, ¿cómo es tu vida familiar? Escuchar un poco, todos tenemos nuestro motor de vida es la familia. Cuéntanos un poco de tu familia, cómo está constituida, mascotas. Cuenta un poquito, así. Vale. Mi familia es mi esposa, mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Dana Isabela. Es mi motor de vida, junto con mi esposa, mi mamá y mi hermano. Son mi familia nuclear. Y pues tenemos una mascota también que se llama Nala. Hace un año llegó a cambiarnos muchas cosas en la vida y eso ayuda, apalanca y sobre todo nos inspira. Y como le digo a mi hija es el motor de felicidad en mi casa y pues es mi motor de felicidad. Qué bueno. Y Harold, ¿actividades que haces con tu hija? ¿Algo que compartís? ¿Un ejercicio? ¿Mirar una serie de Netflix? ¿Algún momento donde como padre e hija comparten? Claro que sí, Baruch. Nosotros tenemos horas de lectura. Me gusta contagiarle mucho la lectura. Es uno de mis hobbies, aparte de la velocidad, la lectura. Me encanta leer y gracias a Dios a mi hija también le gusta mucho. Hacemos hora de lectura, nos gusta ir mucho a cine y nos gusta viajar. No le gusta acompañarme mucho a carreras y a la velocidad porque ella hace parte de ese freno que tengo en mi pie cuando voy a correr. No, qué bueno. Gracias por compartir eso también. No, ¿y algún comentario que quieras transmitirle a los youtubers? Algo que vos digas, este es el mensaje que me gustaría compartir. Este es un momento donde mucha gente mira esto, gente en el banco, donde quiere escuchar un líder como vos, que es un líder inspirador, con una trayectoria que está cambiando y transformando el banco. ¿Algún mensaje, si lo puedes compartir con nuestros youtubers? Claro que sí. Gracias que todo, primero que todo, Baruch. Y el mensaje es la transformación y los resultados, como lo decíamos ahora, son el éxito más allá del éxito. Cuando todos estamos tranquilos, apalancando con las herramientas que tenemos, con el momento en el que estamos, apalancando a nuestra organización a llegar a los resultados, de esa manera también crecemos como personas y como profesionales. YouTubers, muchas gracias por acompañarnos hoy en Conociendo a Harold Rincón. La próxima edición puede ser contigo, así que los esperamos.